Esto es Monitor Legislativo. Bien, Monitor Legislativo, pues es el sitio donde podemos nosotros presentarles lo más relevante de la información parlamentaria ocurrida últimamente. Y es así como proteger la seguridad habitacional de los deudores hipotecarios, es lo que solicita la diputada Ana María Fuentes Díaz, la que vemos en la pantalla. La diputada solicitó que la Comisión Permanente de este Congreso, a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, realice una evaluación seria de la situación y exhorte a las autoridades competentes para que tomen medidas que protejan la seguridad habitacional de los deudores hipotecarios, por supuesto que se encuentren en situación de riesgo de perder su vivienda. La legisladora, al presentarla ante el Pleno del Congreso en la sesión celebrada en el Salón de Sesiones, licenciado Benito Juárez García, planteó también que se asignen recursos públicos para la protección de familias vulnerables que pueden quedar desamparadas. Indicó en la exposición de motivos que recientemente un conjunto de ciudadanos residentes de la ciudad de Ensenada le habían expresado esta problemática debido a que tienen contratos de créditos hipotecarios con distintas sociedades financieras de objeto limitado, mismos que les fueron otorgados para la adquisición de una vivienda de interés social. Sin embargo, la cantidad que tienen que pagar por estos créditos representa en muchos de los casos hasta el 80% de sus ingresos reales e inclusive en otros supera ya el pago de su hipoteca a la de sus ingresos, enfatizó la congresista ensenadense por el 15º distrito. Ana María Fuentes Díaz, esto realizado, por supuesto, en la sesión que ocurrió la semana pasada, el jueves pasado, esta sesión extraordinaria del Congreso del Estado.